Muy buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias a todos por los que están conectados a este quinto encuentro de la Asociación Española de Normalización UNE, que en esta ocasión abordamos el tema de la ciberseguridad como una necesidad sectorial. Buenos días también a las personas conectadas desde Latinoamérica, que sabemos que nos están siguiendo desde que comenzamos estos webinars. Antes de empezar, y como venimos haciendo, y además no puede ser de otra manera, queremos transmitir nuestro más sentido pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido por la pandemia y también transmitir todo nuestro ánimo a los que aún están hospitalizados o en fase de recuperación y también nuestro agradecimiento a los profesionales sanitarios, a las fuerzas de seguridad y a todos los que están contribuyendo a la evolución positiva del escenario actual. Antes de nada, me gustaría excusar a Paloma García, que es nuestra directora de programas de normalización, que ha sido la persona que ha moderado los pasados encuentros y que, bueno, en esta ocasión le ha surgido un compromiso que no podía eludir. Dicho esto, pues iniciamos este primer bloque. Perdón, este tercer bloque de la serie de encuentros que venimos organizando durante mayo y junio sobre unos temas que cobran especial importancia en el momento en que nos encontramos y también de cara al futuro de las organizaciones. Han sido tres grandes bloques que hemos entendido que eran de interés para las organizaciones y sobre los que contamos ya con normas publicadas tanto a nivel nacional como internacional, y que son además una muestra de la contribución de UNE, de nuestra asociación, pues para ayudar a las empresas a afrontar esta actual situación de crisis. El primer bloque, que ya se inició, pues como digo, en mayo, se centró en la contribución de los estándares de gestión empresarial en los escenarios de crisis. Y presentamos en aquella ocasión las normas y las experiencias en gestión de riesgos, en continuidad de negocio y en resiliencia organizacional y social. Elementos sobre los que muy posiblemente evolucionará la gestión de las organizaciones actualmente. Luego, la semana pasada, hicimos el segundo bloque, el segundo gran tema, que puso sobre la mesa uno de los grandes retos del tejido industrial español, ¿no? Que es su digitalización. Y hoy comenzamos el primero de los dos encuentros que van a tratar sobre ciberseguridad, en el que se va a presentar el panorama de estándares de apoyo a la implantación de medidas de ciberseguridad, tanto en productos como servicios, así como a nivel de gestión empresarial. Para los que no pudieron conectarse a los encuentros anteriores, pues lógicamente les invito a que vean los vídeos colgados tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube. En el programa de hoy contamos con cuatro intervenciones que nos van a exponer el escenario y la importancia de la normalización en el ámbito de la ciberseguridad y la privacidad, tanto en el contexto nacional como en el internacional. También hablaremos del impacto de la ciberseguridad en el momento actual con esta crisis del COVID-19 y todas las aplicaciones móviles que están apareciendo. Y, por último, presentaremos la iniciativa de norma UNE para la evaluación de ciberseguridad de productos TIC, la metodología Lince. Recuerdo la dinámica de la sesión. Vamos a hacer las cuatro ponencias. Al finalizar cada una de las ponencias, formularemos alguna pregunta que, por supuesto, pueden ir entrando por nuestro chat. Y luego, en función del tiempo que tengamos al final de toda la sesión, pues trataremos de trasladar también a nuestros ponentes alguna pregunta más. Vale, entonces, por eso les invito a que utilicen el chat que tenemos habilitado. Pues bien, dicho esto, empezamos presentando a nuestro primer ponente, Miguel Bañón, es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Madrid,
funcionario en excedencia del Cuerpo de Investigadores Superiores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y consejero de DECRA Testing and Certification. Hay que decir que Miguel es uno de nuestros expertos más veteranos, que participa en tareas de normalización ya desde hace más de 20 años. Preside actualmente el Comité Nacional 320, que es el que aborda los temas de ciberseguridad y de protección de datos personales, y además coordina varios grupos internacionales, tanto a nivel de ISO-IEC, a nivel internacional, como a nivel europeo en CENCENELEC, en ambos casos sobre criterios y normas de evaluación y pruebas de ciberseguridad. Y por toda su trayectoria, pues hay que decir que el año pasado IEC reconoció pues toda su labor en el campo de la normalización, pues otorgándole un merecido premio. Así que, bueno, pues Miguel va a centrar su intervención en ese escenario de normalización de ciberseguridad a nivel internacional y cuando quieras, Miguel, pues puedes empezar. Muy bien, Carmen, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción y, sobre todo, muchas gracias a UNE por organizar esta jornada sobre un tema... Bueno, la ciberseguridad y la normalización, qué tan relevante es para nosotros. Me toca abrir las presentaciones, lo cual es cómodo, pero sobre todo toca advertir que las interesantes vienen detrás. A mí me toca abrir la corrida, pero los toreros buenos vienen detrás con temas mucho más interesantes. Pero antes de darles paso a ellos, pues bueno, quisiera... dar unas pinceladas sobre normalización y ciberseguridad. El título de la jornada habla de la oportunidad sectorial. Me gustaría más bien enfocarlo como necesidad y oportunidad y además multisectorial. Quisiera hablar de cuestiones de proporciones, de tamaños. Ahora me explicaré y después concretaré algunas, el enfoque, el alcance y algunos trabajos que se están haciendo a nivel internacional en ISO y IEC en ISO Comité 27. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, he empezado Carmen recordándome que soy licenciado en informática y que llevo más de 20 años trabajando en esta normalización, lo cual ambas cosas es cierta. Y hay una cosa que me di cuenta, bueno, en fin, cuando yo estudié informática, la ciberseguridad ni siquiera existía como concepto o como término, hablábamos de seguridad informática. Y además, en aquella época, en los años finales 80, principios 90, era una asignatura anecdótica de sexto curso de carrera. El pececillo, este naranja que he puesto ahí, rodado un cardumen de asignaturas horrorosas y espantosas, y era más bien una cuestión anecdótica porque, bueno, estudiábamos algún algoritmo de cifras, estudiábamos alguna cosita, pero no tenía realmente relevancia dentro del contexto del currículum y de la formación académica de los ingenieros informáticos de hace casi 30 años. La cuestión ha ido evolucionando de tal manera que yo creo que la foto actual debería ser así, porque aquellos conceptos exóticos y anecdóticos de mecanismos de protección, de cuestiones de autenticación, en fin, todo el rango que tenemos de mecanismos de securización de la información y de ciberseguridad, pues hoy en día son fundamentales para poder desplegar cualquier servicio online, cualquier servicio telemático. Y precisamente en el contexto en el que estamos, en el que tanta relevancia está tomando la posibilidad de trabajar de forma remota y demás, pues bueno, pues la ciberseguridad ya no es una cuestión anecdótica, sino que es la precondición y la condición necesaria para poder desarrollar nuestro día a día y sobre la que se sostiene y debe sostenerse la economía de mercado y la vida que estamos ahora
condicionados y adoptando de forma más rápida cada vez. Bueno, y este cambio de proporción realmente, a su vez, impacta o ha cambiado también en lo que tiene que ver con la normalización de los aspectos de ciberseguridad, que inicialmente eran una cuestión de nicho, pero que a día de hoy son una necesidad de desarrollo de la actividad diaria en todos los aspectos, personal, empresarial, educativo y demás. Bueno, una razón de proporción que luego volveré a rescatar al final de esta pequeña charla. Y si la ciberseguridad, seguro que nadie objeta, es fundamental, ¿por qué necesitamos o por qué es tan importante la normalización en este campo? Porque en realidad esta charla habla sobre normalización y ciberseguridad. La necesidad de la ciberseguridad vamos a darla por hecha. ¿Y cuál es la necesidad realmente de la normalización en ciberseguridad? Porque si yo tengo un producto maravilloso que ofrece unas propiedades magníficas y que protege al cliente, ¿por qué tengo que normalizar? ¿Por qué tengo que ponerme de acuerdo con el resto de fabricantes y sacar y enseñar esos algoritmos y esas maravillas que tiene mi producto que no quiero que los demás conozcan? Pues realmente hay varias razones por las cuales la normalización es imprescindible en el campo de la ciberseguridad. Primero, porque necesitamos mecanismos para medir la fortaleza y la resistencia de lo que utilizamos, de los mecanismos que utilizamos, de los componentes que se integran en estos sistemas digitales que estamos usando cada vez más. Si no hay normas, no podemos comparar. Y a la hora de construir la fortaleza digital que proteja a nuestras empresas, a nuestras casas, a nuestros hogares, pues caramba, necesitamos poder medir esa resistencia y fortaleza de los componentes. Pero además, por una cuestión de interoperabilidad, porque si yo quiero mandar un correo electrónico cifrado a un destinatario con el que tengo una relación personal o laboral, pues por muy bueno que sea mi algoritmo de cifra, si el receptor no es capaz de descifrarlo, vamos listos. Entonces, tanto la necesidad de conocer la fortaleza de la tecnología que utilizamos como la obligada interoperabilidad, creo que son dos aspectos básicos que nos obligan y que nos llevan a la fuerza a la normalización en el campo de la ciberseguridad. Otra cuestión además es que, y además, y esto ha sido una evolución relativamente rápida en el mercado, en la vida diaria, cuando los proveedores de servicios, las empresas nos ofrecen servicios y productos a día de hoy, el problema que tenemos es de confianza en esos productos o en esos prestadores de servicios o en esos mismos servicios. Porque, en fin, tenemos muchos casos históricos ya recientes o pasados de escándalos, de meteduras de pata, de pérdidas de confidencialidad, de roturas, de ataques contra la privacidad. A día de hoy, el poder desarrollar la actividad económica requiere de credibilidad, reputación y confianza por parte de nuestros clientes. Y claro, ¿cómo voy a confiar en esta red social si resulta que tiene más agujeros que un queso de Gruyère y pierden mis datos y toda mi privacidad se va por el desagüe con ellos, ¿no? Con lo cual, la propia capacidad de demostrar el cumplimiento de normas de seguridad, oiga, yo soy seguro, no porque lo digo yo, en un entorno donde no hay confianza que yo lo diga, no sirve de nada, sino porque lo dice una tercera parte confiable, porque cumplo estas normas, porque soy capaz de demostrar el cumplimiento de estos estándares de excelencia en gestión de seguridad o en desarrollo de productos. Con lo cual, a día de hoy, las empresas necesitan fundamentar su credibilidad sobre la base del cumplimiento de normas, como único mecanismo transparente y comparable donde poder sacar pecho y garantizar esa o conseguir esa confianza del cliente. Y entonces lo que sucede es que las empresas que a la fuerza estamos todas metidas en el terreno global y en el mercado global, el poder demostrar la calidad y la seguridad de nuestros servicios y productos, pues es una cuestión que tenemos que elegir
que o lo hacemos bien de manera que conseguimos una ventaja competitiva o lo hacemos mal y en ese caso pues nos iremos fuera de mercado porque perderemos la confianza del cliente. Y esa confianza y esa reputación y esa credibilidad a día de hoy solo se tiene y yo creo que solo se tendrá mediante el cumplimiento de normas en el campo de la ciberseguridad. De ahí que, desde mi punto de vista, las normas son intrínsecamente necesarias para la seguridad por las razones anteriores y por estas que acabo de mencionar. Bueno, viniendo del mundo de la empresa, y sobre todo porque nos gusta atraer a la empresa al campo de la normalización, se está produciendo también últimamente un movimiento de traslación de los detalles y de los requisitos que pudieran ser legales de la legislación a las normas. Las normas siempre se han entendido como un instrumento que permite el cumplimiento de la ley, facilitando los detalles y facilitando, bueno, pues concreciones que la ley no explica, pero que, bueno, que al final con diferentes normas podemos demostrar que se cumplen los preceptos y los requisitos impuestos por la ley. Últimamente, sobre todo en el contexto europeo, estamos viendo que el entorno regulatorio descansa cada vez más en las normas técnicas. Y las últimas, y en Europa, en Bruselas, las últimas directivas, los reglamentos, pues son cada vez más abstractos, son más teóricos, porque postergan a un posterior desarrollo técnico los detalles, fundamentalmente normas técnicas. Y esto hace entonces que lo que antes pudiera ser solamente legislación, el Código Civil o lo que sea, a día de hoy, bueno, pues se ha trasladado bastante a las normas técnicas. Con lo cual, a la hora de operar un servicio, a la hora de operar una empresa, el cumplimiento de la norma me resulta incluso mucho más importante porque va a servirme de método de demostración del cumplimiento de la legislación que aplica. Y, por ejemplo, en cuestiones de privacidad, pues esto es crítico y en otros temas que veremos después, pues también está siendo así. Bueno, el mundo es redondo, ya lo sabemos, pero el mercado es global. Y queramos o no, estamos inmersos en ese mercado global, por muy locales que creamos ser. En España, por ejemplo, pues tenemos muchas pymes, muchas empresas pequeñas y el problema es que es imposible, por ejemplo, desplegar tecnología informática, es imposible sin que esos componentes que vamos a desplegar pues reconozcamos que vienen de otras partes del mundo. Quiero decir, los sistemas operativos, los teléfonos, no sé cuántos, todas esas cosas no se hacen en España, se hacen fuera. Con lo cual, aunque no queramos mostrar o prestar nuestros servicios en el mercado global, sí que vamos a utilizar de ese mercado global toda la infraestructura de tecnología sobre la cual se fundamenta nuestro negocio. Y por tanto, bueno, pues esos productos que vamos a usar, pues lo normal es que vengan sujetos o que estén cumpliendo una serie de normas internacionales. De manera que yo creo que a día de hoy es imposible concebir ningún negocio, por pequeño que sea, que no esté también online. Y tanto por el origen y naturaleza de los elementos sobre los que se sustenta el servicio, como por ese carácter online, pues estamos todos abocados a un mercado global y por tanto nos aplican y nos afectan todas las normas globales. Desde ese punto de vista, pues nosotros tenemos la suerte de contar con UNE, que es la Asociación Española de Normalización, y es el canal por el cual podemos proyectar nuestras necesidades de normalización al mundo completo. Pues bueno, aquí estamos en España, pero no solo tenemos comités nacionales que elaboran normas españolas, sino que fundamentalmente nos sirve de plataforma de proyección y representación en el escenario europeo y en el escenario internacional. En Europa, pues tenemos CEN, que elabora normas europeas, también tenemos CENELEC, y CENELEC a veces se conjugan y aunan para sacar comités técnicos específicos. Tenemos a ETSI, que tiene otra mecánica distinta a las anteriores a la hora de elaborar normas con una velocidad y una especificidad pues muy distinta.
Y después, a nivel internacional, contamos con ISO y con IEC. A la hora de participar en la normalización, UE nos permite movernos y trabajar a todas estas escalas, trabajar a nivel español, europeo o internacional. Y eso, a día de hoy, es una ventaja competitiva fundamental para todas nuestras empresas y aquellos que quieren participar en la normalización, porque tenemos el camino expedito para poder influir en el desarrollo de normas europeas o internacionales con aquellos aspectos que nosotros podamos tener como ventajas que queremos trasladar a las normas o aquellas cuestiones en las que podamos ayudar a mejorar las normas en el campo de la ciberseguridad. Uno de estos grupos de trabajo, en este caso es conjunto de ISO y IEC, es el subcomité 27, que articula y que aúna prácticamente la totalidad de la normalización a nivel internacional en el campo de la ciberseguridad. Voy a pasar brevemente por la información pública de la que se dispone de este grupo, que tiene un alcance bastante amplio y en particular, pues por ejemplo, tiene grupos de trabajo y normas para la evaluación de la seguridad de los productos, tiene también normas para la gestión de la seguridad, mecanismos criptográficos y en los últimos años un componente muy fuerte de gestión de privacidad, gestión de identidad y sistemas por el estilo. Si atendemos, y esta es información pública, a quién está participando de forma activa en estos comités, tengo que explicar que la participación en estos foros no es remunerada, sino que cada cual aporta su trabajo de forma altruista o al menos sin remuneración. Pero es curioso ver cómo casi todos los puestos clave, casi todos los recursos, pues se corresponden con empresas y personas que vienen de las principales potencias económicas mundiales. Y eso quizá nos debería servir para concluir que algo habrá en la normalización que mejora y da ventajas a las empresas de los países que participan en ella. No sé cuál es la relación, causalidad o correlación, pero es curioso que los principales países son los que más invierten en normalización, lo cual son los países que más influyen en el desarrollo de las normas y, por tanto, esas normas al final se parecen más a sus requisitos y a sus exigencias. En el subcomité 27, por ir concluyendo, hay un mapa de normas que se están realizando y, fundamentalmente, en esta breve presentación, pues que simplemente hace referencia a todas las que tienen que ver con los sistemas de gestión de la seguridad, los ISMS, que son las normas 27.000, la serie de normas 27.000, que son un bestseller dentro de ISO, y luego las normas de evaluación y certificación de la seguridad de los productos y las tecnologías base, que son las que lleva el grupo 3, que tengo el honor de coordinar. En este subcomité 27, pues tenemos unos 50 países que participan, y estos son países cuyos expertos nominados a través del UNE correspondiente pues elaboran comentarios, aportan texto y son capaces de ir modulando y dando cuerpo a las normas que se van realizando. España, gracias a Dios, desde hace muchísimos años, ya 25 o algo así, que son los que tiene el grupo, pues es partícipe y con diferentes grados de compromiso y de recursos que ponemos a disposición del subcomité 27. Hay también otra relación de países que no tienen recursos para participar directamente en la elaboración de normas, pero que son observadores y que reciben este resultado porque al final esas normas van también a condicionar y a darle forma al mercado nacional y a las empresas que trabajan en estos países. Por ir cerrando, el grupo 3 es el que realiza estas normas de evaluación y certificación de productos. Y la más conocida es la ISO 15408, también se llama común criteria, bueno, y la serie de normas complementarias. Por concretar y ver que esto no es una cuestión abstracta, estas normas, por ejemplo, pues son el fundamento mediante el cual, metodológico, por ejemplo, la Administración Española, hay un organismo que certifica la seguridad de las tecnologías de información.
en este caso es el Centro Criptológico Nacional, y esta capacidad de certificación después es utilizada por la propia administración pues a la hora de valorar productos o de aprobar su uso, para aprobar el uso de productos para diferentes aplicaciones o gestión de información crítica y demás en el Esquema Nacional de Seguridad o en diferente regulación de información clasificada. El impacto que tienen las normas de ciberseguridad a día de hoy, pues a lo mejor no es demasiado, no lo sé muy bien. Pero ¿cuál es el impacto futuro? Ligando lo que decía antes de que cada vez la legislación es más abstracta y descansa más en normalización, pues el año pasado, como ejemplo importante, se publicó un reglamento por la Unión Europea, por la Comisión Europea, que se llama el Reglamento de Ciberseguridad. Y el reglamento establece que a partir de ahora se van a crear diferentes esquemas de certificación, de manera que, igual que tenemos en la marca CE y una camiseta o lo que sea, cualquier producto, debe cumplir una serie de requisitos y tiene que demostrar el cumplimiento de esos requisitos a la hora de comercializarse en el mercado europeo, pues este reglamento europeo va a poner en práctica esquemas y requisitos de certificación para productos, servicios y procesos, de manera que en Europa se exija el cumplimiento de estos requisitos de seguridad y de calidad como carácter previo a su puesta en mercado. Y ligando ya y terminando con mi presentación, pues es un concepto embebido dentro del reglamento de ciberseguridad y es un concepto embebido en la puesta en marcha por parte de la Agencia Europea de Ciberseguridad, que se llama ENISA, la necesaria coordinación y apoyo en los estándares que tendrán que poner el detalle y tendrán que poner la letra a la música que marquen estos esquemas de certificación. Con lo cual, en los próximos años, como consumidores finales, vamos a ir aprendiendo que los productos conectados que encontramos en el mercado van a tener diferentes etiquetas y diferentes certificaciones de ciberseguridad y todo eso basado en normas que están todavía pendientes de desarrollo. Volviendo a mi pescado y el cardumen, hay una cosa que quisiera, en fin, una ventaja competitiva a aquellos que nos estén escuchando y que estén dudando si aportar lo que su empresa puede aportar a la ciberseguridad o a la normalización en ciberseguridad. España, pues no sé a día de hoy en qué ranking está de potencia mundial, pero cuando vamos a estas reuniones de normalización, pues las delegaciones nacionales realmente son proporcionales, bueno, a la relevancia que le da cada país a esto de la normalización. Entonces, por ejemplo, la reunión del 2027, pues me encuentro con que tenemos una delegación de 30 señores de Estados Unidos de América, 20 chinos, 15 o 20 alemanes y no sé cuántos chimpunchimpan. Y a la hora de votar qué se hace con no sé qué párrafo de la norma o a la hora de introducir o de quitar un requisito, las normas obligadamente se desarrollan basadas en consenso, con lo cual tenemos que poner todos de acuerdo. Pero esos 20 o 30 expertos que representan un país, primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos. Y al final emiten un voto. Y ese voto está consensuado en todos esos señores que a su vez representan una industria muy grande. Lamentablemente, las delegaciones españolas no son tan numerosas. Pero eso hace que aquellos expertos españoles que nominamos y que mandamos a elaborar normas tengan que ponerse de acuerdo con mucha menos gente. Con lo cual, el valor específico, el peso específico de su opinión técnica y de su aportación sube muchísimo. Entonces, bueno, esto es un efecto temporal que espero que dure poco, pero a día de hoy es cierto que el valor específico de los expertos españoles en los foros pues es francamente muy superior al de los colegas de otros países que van por allí, que tienen que hacer prevaler su opinión frente a sus 40 o 50 paisanos antes de que eso se formule como un voto nacional. Y en nuestro caso, el voto nacional
pues bueno, suele estar bastante más próximo a la opinión de los expertos que tenemos opinando en el tema. Con lo cual, a día de hoy, participar en normalización internacional, bueno, pues tenemos ventaja competitiva frente a otros países más donde esta actividad es más popular. Y sin más, pues quiero agradecer el tiempo que se me ha dado y bueno, pues encantado de responder alguna pregunta si la hay ahora o al final de la sesión. Pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que ha estado muy interesante y además se nota que transmites la experiencia esa que yo comentaba al principio que tienes en todos los foros internacionales, ¿no? Y cómo te sabes mover y cómo sabes bueno, pues transmitir el valor y la experiencia de los expertos españoles en esos foros. Yo sí, andando otra vez, aunque me puede parecer que ya eres muy mayor, pero yo lo achaco a la experiencia más que a la edad, es, ¿crees que hay alguna fórmula, hay alguna varita para que una empresa pueda hacer que sus ideas queden plasmadas al final en normas nacionales o internacionales? Mira, hay una fórmula que no falla y que es la que garantiza el éxito. Y es que simplemente aquel aspecto que quieran, donde quieran participar en la normalización, esté alineado con su negocio. Vamos a ver, si yo tengo un invento, si yo tengo un servicio, si yo destaco por cualquier cosa, en cuanto me dé cuenta que conseguir que eso que yo hago distinto, hago mejor, forme parte de una norma internacional, voy a dar cuenta que en cuanto esa norma salga, el mercado global lo va a exigir. ¿Y qué mejor para una empresa que de repente el mercado global pida lo que ella tiene? Y además, como lo aporta una norma que se está haciendo, para cuando sale la norma, por así decirlo, al resto de los competidores les pilla un poco fuera de juego. Entonces, basta con darse cuenta de que el invertir en normalización es una inversión a medio y largo plazo que va a hacer que la demanda reviente. Aquellas empresas que se han dado cuenta de la jugada son las que siempre tienen éxito. Y es que además, siempre que hemos visto esa coordinación entre el plan de negocio de la empresa, la tecnología de la empresa y la participación en normalización, siempre hemos visto casos de éxito. Cuando la participación en normalización es por un afán pues, no tan alineado con los intereses de la empresa, pues bueno, se sigue la actividad y tal y cual, pero no se tiene ese resultado exitoso. Entonces, en fin, una llamada de atención a las empresas, las que quieran influir en el mercado futuro, que se apunten a la normalización. Y las que lo tengan claro verán cómo esa inversión en tiempo lo van a ver revertida, lo van a ver de vuelta con creces a medio y largo plazo. Porque tienen la capacidad de darle forma al mercado futuro. Y hombre, el mercado futuro está muy regulado por la ley y ahí pues, bueno, podemos hacer lo que queramos, pero fundamentalmente en los detalles por las normas técnicas. Y lo que muchas empresas no saben es que tienen la alfombra roja para poder modular esas normas futuras a su conveniencia. Y eso es parte del juego legítimo de la normalización. O sea, que el que lo ve claro, gana. O sea, que aquí, siempre que se apuesta, se gana. A largo plazo, pero se gana. Muy bien. La verdad es que no podemos estar más de acuerdo. O sea, eso está claro, que compartimos al 100% tu reflexión. Y efectivamente, pues animamos a todas las empresas a que participen. Las mesas de normalización obviamente están abiertas para todo aquel que quiera participar y sobre todo, como tú bien has dicho, pues influir en los trabajos internacionales y en presentar cualquier propuesta también nacional, que bien se puede quedar únicamente en el ámbito nacional o bien en cualquier momento se puede elevar al ámbito internacional.
O sea, que completamente de acuerdo con tu reflexión. Y luego, ya más centrado en el tema de la ciberseguridad, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿qué es lo que queda por hacer en este campo de las normas de ciberseguridad? Porque has hablado de las 27.000, que son muy conocidas, y hay un montón de normas que luego veremos en la presentación de Amanda, bueno, pues que hay mucho trabajo que se está desarrollando. ¿Pero queda algo por hacer? ¿Hay algún hueco, alguna cosa novedosa? Queda todo por hacer. Y, de hecho, esta misma mañana, por ejemplo, la Agencia Europea de Ciberseguridad, ENISA, en la semana de ETSI, Cyber Week, no sé cómo se llama, han estado presentando los trabajos que tienen en curso y lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, se están desarrollando ahora esquemas de certificación para servicios en la nube. Se está empezando a pensar en qué normas y cómo certificamos la seguridad de las infraestructuras 5G. Cómo certificamos la ciberseguridad del coche conectado y de la conducción automática. Es decir, que el problema que tenemos es que el futuro ya está aquí. Es decir, que vamos muy deprisa y la velocidad de despliegue de todos esos desarrollos nuevos, vamos todos como locos detrás al rebufo para intentar cubrir esas necesidades con normas que están sin hacer. No sabemos cómo certificar, cómo garantizar la seguridad de un sistema tan complejo como los coches conectados. Está en la complejidad, pero, bueno, total. La respuesta sencilla es que falta todo por hacer. Las normas que tenemos son muy poquitas normas que resuelven casos muy sencillos, pero tenemos que echar mucha imaginación y romper muchos moldes para poder dar respuestas normativas a exigencias de ciberseguridad que hasta ahora ni estaban planteadas. Y alguna de las ponencias que viene detrás hablará de cosas de esas como evaluaciones ligeras y cosas así. O sea, que falta todo por hacer. Y si alguna empresa quiere apuntarse, esto va a ser fantástico porque es que aquí no hay forma de aburrirse. Ya. Muy bien. Pues la verdad que sí, que trabajo hay. Y volviendo a lo de antes, pues efectivamente animamos a todas las empresas a que participen y a que se sienten pues en esa mesa de normalización que a día de hoy pues tenemos constituido en el CTN 320 que tú presides, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. La siguiente presentación nos la va a hacer una compañera de UNE, Amanda Suo, que aunque lleva poco, no lleva mucho tiempo con nosotros, bueno, un par de años ya lleva, pues ya tiene una experiencia personal de cerca de 8 años en todos los temas TIC. Ahora mismo, y como no podía ser de otra manera, pues es el técnico de normalización dentro de la asociación que lleva todos los temas relacionados con ciberseguridad y además desempeña la secretaría precisamente del Comité Técnico 320, ¿no? Además de participar también como experto en actividades y en iniciativas de normalización a nivel europeo. Pues Amanda nos va a hablar, va a centrar un poco más su explicación, su ponencia en los temas que desarrolla y a los que hace seguimiento ese Comité Nacional 320. Cuando quieras, Amanda, pues puedes empezar. Gracias. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Veis bien mi presentación, no? Vale, muy bien. Sí, sí, sin problema. Vale, pues muchas gracias, Miguel, por la introducción y por explicarnos la importancia de normalización en la ciberseguridad y las actividades de ISO en este ámbito. Pues a continuación me gustaría presentaros el escenario de normalización en ciberseguridad y la protección de datos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y europeo.
Vale, antes de todo, pues quisiera presentaros brevemente nuestra asociación, Asociación Española de Normalización UNE. UNE es el único organismo de normalización de España habilitado por el Mincotur ante la Comisión Europea. Representa los intereses de las empresas y la sociedad española en los organismos internacionales como ISO y IEC y en los organismos europeos como CINCENERIC y ERSI. Pues el día 1 de enero de 2017 se ha materializado quedando la Asociación Española de Normalización UNE como una entidad privada sin ánimo de lucro y multisectorial, contando como motor con la membresía de la práctica totalidad de tejido industrial español. Pues somos miembros de distintos organismos de normalización, como ya os antes he mencionado, en sector de telecomunicaciones, en sector electrotécnico y en el resto de sectores que están representados IEC e ISO. Quería deciros que ISO ha sido el principal promotor en las normas de técnicas de seguridad TI. En concreto, es el ISO IEC JTC 1-27, que se constituyó el año 1990, que ya lleva casi 30 años trabajando en las normas de técnicas de seguridad TI. Que es el centro internacionalmente reconocido de conocimientos especializados en la materia de seguridad de la información, ciberseguridad y privacidad, que atiende a las necesidades de una diversa gama de sectores comerciales, así como a los requisitos de los gobiernos y los consumidores en materia de normas internacionales. Pues me gustaría, primero os voy a dar una visión general de la ciberseguridad, ¿vale? Pues ya sabemos que la ciberseguridad es una área transversal y fundamental para dar apoyo al despliegue de la transformación digital. La utilización masiva de la tecnología de la información en los procesos empresariales, productivos y en los productos reporta enormes ventajas, pero también trae consigo la necesidad de garantizar la protección de la información empresarial y la privacidad de los usuarios. Por lo que la información hoy en día ya es uno de los principales activos de una empresa para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad en un mundo concreto es un reto. Además, los sistemas de información infraestructuras actuales hacen uso de tecnologías como IoT, Cloud Computing, Big Data o modelos de investigación y desarrollo colaborativo. Lo que tiene como consecuencia que parte de la información crítica para la empresa se encuentra en manos de terceros fuera de su sistema de información y su control interno. Pero afortunadamente a este reto ya se han enfrentado otros sectores que ha incorporado con anterioridad la tecnología de la información a sus procesos y existen las normas técnicas que ayuda a enfrentarse a esta situación. Por lo que os comentaré el escenario de normalización de ciberseguridad y protección de datos en el ámbito internacional y nacional. Pues resumiéndolos en el scope, composición, estructura y programa de trabajo. Pues primero, en el ámbito nacional, nuestro Comité Técnico de Normalización CTN 320. La verdad es que desde 2010 ya tenemos creado el Comité Nacional de Normalización CTN 71, subcomité 27, llamado Técnicas de Seguridad, que hacía seguimiento de los trabajos del Comité Internacional ISO-IEC JTC 1, subcomité 27. Y luego,
En 2018 se transformó y se constituyó el Comité Nacional de Normalización CDN 320 Ciberseguridad y Protección de Datos Personales, que hace seguimiento y participación de los trabajos de básicamente de cuatro comités, dos comités internacionales, dos comités europeos. Ellos son ISO-IEC-JDC1 Subcomité 27, ISO-PC-317, CINCENER-JDC-13 y JDC-8. Pues se centra en los trabajos de normalización de las metodologías técnicas y las directrices en el ámbito de ciberseguridad y gestión de privacidad, incluyendo las áreas de gestión de ciberseguridad de la información, sistema de gestión de la seguridad de la información, SGSI, metodología para la captura de requisitos de seguridad, mecanismo de evaluación de la seguridad de la información, y también los requisitos y las directrices para la protección de los datos personales y la privacidad de los usuarios, incluyendo los aspectos de gestión y requisitos de privacidad por diseño y por defecto. También os quería destacar un área que está llevando a cabo este comité es establecerá los requisitos de seguridad de servicios técnicas y directrices para los sistemas TIC, incluyendo servicios y redes, dispositivos inteligentes que se conectan a Internet. Vale, pasamos esta slide. Vale, a continuación os enseño la composición actual de CDN 320 y el gráfico que muestra el porcentaje de representación por categoría de cada vocaría. Pues actualmente este comité está compuesto por 71 vocarías. Pues como el gráfico que podéis ver, contando con más de 160 vocales divididos en distintos sectores, desde las asociaciones sectoriales y las empresas privadas, incluidas pymes, hasta administraciones públicas y organismos públicos. Pasando por el mundo académico y los colegios profesionales, entre otros. Vale, y todos ellos influirán en el desarrollo de los estándares internacionales y europeos en apoyo al nuevo marco regulatorio europeo, como GDPR, la directiva NIS y el nuevo reglamento de ciberseguridad, Cybersecurity Act. Vale, pues aquí ya podéis ver claramente cuáles son esas 168 entidades de este comité. Pues a la vista de la distribución de vocaría, se considera cumplido ya el requisito de representación equilibrada de los distintos grupos de interés, ¿no? Que está perfectamente ubicada en el ámbito privado, público, académico, pymes, asociaciones sectoriales y asociaciones profesionales. Vale. Pues este comité está formado por 6 subcomités. El primero, que lleva el trabajo de SGSI. El segundo, que se dedica a mecanismo criptográfico. El tercero, lleva el tema de evaluación de seguridad de la información. El subcomité 4 lleva el tema de controles y servicios de seguridad. El subcomité 5 lleva el tema de protección de datos personales y gestión de privacidad. Y también gestión de la identidad. Y luego subcomité 6
que se considera un nuevo subcomité de trabajo que lleva los lleva los temas de seguridad de los productos, pero actualmente solamente centrando en la seguridad de los dispositivos conectados a internet, como dispositivo IoT. Y luego me gustaría señalaros que también entre, bueno, a nivel internacional, entre ISO y JDC1, subcomité 27, y el ISO TC307 Blockchain, se ha creado un joint working group llamado Blockchain y técnicas de seguridad TI para llevar a cabo los temas de gestión de identidad y seguridad. ¿Vale? Pues aquí abajo podéis ver la tabla de las estructuras nacionales, internacionales y europeas, seguidas por nuestro Comité Nacional CDN 320. Pues ya podéis ver el subcomité 6, seguridad de productos, mapea los trabajos de Working Group 6, Product Security, de ThinkCenterLEC JDC 13. Sin embargo, estos trabajos normativos sobre la seguridad de productos no lo está haciendo ISO IEC-JDC1 subcomité 27. ¿Vale? Con lo cual, los trabajos derivados de subcomité 6 no solamente viene de Working Group 6, Product Security, de ThinkCenter JDC 13, también viene de otro comité internacional que es ISO PC317, que lleva el tema de diseño de productos y servicios que respeta la privacidad de los consumidores. Pues la verdad, yo quería, o sea, resumidamente os quería señalar en qué área trabaja cada subcomité, ¿vale? Y las normas destacables. Pues empezamos. Lo de subcomité 1, como os he mencionado, que lleva el tema de gestión de la seguridad de la información y de las TIC. En particular, los sistemas de seguridad de la información, de los sistemas de gestión de la seguridad de la información, SGSI, y los procesos de la seguridad, los controles y los servicios de seguridad. Pues las normas destacables son la familia de las normas ISO IEC 27000, ¿vale? Y luego subcomité 2, pues lleva tema de mecanismo criptográfico y otros mecanismos de seguridad, incluidos entre otros mecanismos para proteger la responsabilidad, la disponibilidad y la integridad y confidencialidad de la información. Pues las normas destacables son ISO IEC 18033, ISO IEC 29192, etcétera. Pero bueno, a continuación os enseñará las normas destacables que está produciendo cada subcomité, ¿vale? Y pues el subcomité 3 lleva el tema de criterio y metodología de evaluación de seguridad de TI. Pues subcomité 4 lleva el tema de servicio de seguridad, centrándose en la contribución de los controles y mecanismos de seguridad, ¿vale? Y luego subcomité 5 lleva el tema de aspectos de seguridad de la gestión de la identidad, la biometría y la privacidad. Y luego subcomité 6 lleva el tema de seguridad de los productos, y centrándose en los requisitos de los productos, hardware, software, servicios, infraestructuras y cualquier combinación de los mismos. Y también los procesos de ciclo de vida de los productos y sus entornos relacionados. Vale. Pues nada, que a continuación os presentaré al programa de trabajo
que estamos llevando a cabo a nivel nacional, internacional y europeo. Pues me gustaría destacaros tres proyectos que a nivel nacional estamos llevando a cabo. El primer proyecto de norma nacional UNE, titulado como metodología de evaluación de seguridad de la información basada en la metodología LINCE. El responsable es José Ruiz de la empresa JDSEC. Pues este proyecto define la metodología de evaluación para un producto de seguridad de TI, incluyendo la definición de los actores involucrados en el proceso de evaluación, así como las distintas etapas del proceso de evaluación. Y el segundo proyecto lo está liderando David Montelo, que es el director de CyberSOC de Deloitte. Pues es el proyecto titulado Arquitectura de confianza para el intercambio de inteligencia de amenazas. Pues, y luego también se ha creado un grupo de estudio llamado Ciberseguridad en el ámbito de vehículo. ¿Vale? Pues el pasado 28 de abril se constituyó este grupo de trabajo, que se trata de un grupo de trabajo encargado de analizar el panorama de las normas aplicables en la ciberseguridad y privacidad para los vehículos conectados y los sistemas inteligentes de transporte, y también las aplicaciones o dispositivos relacionados con la movilidad. ¿Vale? Pues el equipo que elaborará a su vez el mapa normativo, donde se trabajará sobre el conjunto de las normas y reglamentos actuales a nivel internacional e nacional, que permita en un futuro a todos los agentes participantes evolucionar hacia el desarrollo de vehículos autónomos y conectados, así incluyendo operadoras de telecomunicaciones, infraestructuras de autopistas, fabricantes de vehículos y los componentes, servicios de seguridad, etc. ¿Vale? Y es el grupo de trabajo. Está compuesto por cerca de 40 vocales participantes que representan a las empresas interesadas y organismos públicos relacionados con el sector de automoción y las telecomunicaciones. Pues el presidente de este grupo es Luis Miguel, que es el secretario técnico de COIT, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Tecnicación. ¿Vale? Pues a continuación os enseño las normas nacionales de UNE y aquellas adoptadas de las normas europeas o internacionales. Os ha subrayado las que recientemente adoptadas de este año. Así podéis ver la serie de las normas ISO 15408, ¿vale? Que se trata de criterio de evaluación para la seguridad de TI. Hemos adoptado, de momento hemos adoptado tres partes de esta serie, quedaría adoptar por otras el resto de dos partes. Y luego también hemos adoptado la otra norma famosa, que es 18048, metodología para la evaluación de la seguridad TI. Y otra norma 19790, requisitos de seguridad para módulos criptográficos. También podéis ver que hemos adoptado la norma 27018, que es muy importante porque se trata de establecer los códigos de práctica para la protección de identificación personal en la nube pública, que actúa como procesador de PII, o sea, identificación personal. ¿Vale? También para el sector energético, una norma muy importante que es 27019, ¿vale?, que se ha establecido los controles de seguridad de la información para la industria de servicios energéticos.
Vale, pues aquí podéis ver los proyectos nacionales en desarrollo, los que ya os hemos mencionado. Dentro poco, el resto de esos cuatro proyectos normativos se convertirá a las normas nacionales. Vale, estamos en el proceso de su adopción. Vale, pues aquí ya entramos en el ámbito internacional de la normalización de ciberseguridad y protección de datos personales. Como en la sesión anterior, Miguel Bañón ya nos ha comentado, nos ha resumido los trabajos que hace cada working group, pues entonces os simplemente te da yo un poco qué está haciendo actualmente, ¿vale? En los últimos años este comité internacional ISO y ese JDC1 Supervisor 1, ¿vale? Pues la verdad es que en los últimos años este comité internacional ha ampliado su alcance varias veces para reflejar y llegar a las nuevas demandas y tecnologías emergentes de mercado en el ámbito como sistema de gestión de seguridad de información, la ciberseguridad, los algoritmos criptográficos, la seguridad y privacidad en la nube, la seguridad de IoT, Big Data, y las técnicas de protección de la privacidad de personas y empresas, la gestión de identidad y los aspectos de seguridad de la biometría. Vale. Pues aquí podéis ver actualmente cuáles son las normas publicadas de este Working Group 1 SGSI y cuáles son los proyectos en desarrollo. Vale. Pasamos al siguiente slide. Aquí también, como podéis ver, que básicamente este working group está llevando a cabo las normas sobre gestión de claves, la integridad de los datos, autenticación de mensajes, firmas digitales, etc. ¿Vale? Simplemente para que conozcáis cuál es el enfoque actual de las normas internacionales de ciberseguridad. ¿Vale? Y luego subcomité, bueno, working, perdón. Sí, y luego Working Group 3 lleva el tema de, ya conocéis, la evaluación de seguridad de la información. No solamente los criterios de evaluación de seguridad, sino también establece metodología de pruebas para la determinación de la conformidad funcional y de la garantía de seguridad. ¿Vale? Una cosa importante que también establece los procedimientos administrativos para los esquemas de prueba, evaluación, certificación y acreditación. Con lo cual, para las entidades de certificación, es muy importante ciertas normas que está produciendo este Working Group. Vale, pues Working Group 4 está fabricando las normas de los controladores de servicios de seguridad, así como pues la gestión de continuidad, la gestión de incidentes, también establece los gestiona los ciclos de vida de la información, como la creación, tratamiento, almacenamiento, transición y eliminación de los datos. Pues, Working Group 5. Working Group 5 ya sabéis que lleva el tema de seguridad, de gestión de identidad, biometría y privacidad. Aquí os quería destacar una norma que recientemente publicada y además en el mercado existe una gran necesidad, que es la norma ISO IEC 27701, ¿vale? Que se trata de una extensión a ISO 27000 y ISO 27002 para la gestión de la información de privacidad, ¿vale? Ayuda a las empresas a gestionar sus riesgos de privacidad para la información de identificación personal
y también puede ayudar a las compañías a cumplir con la GDPR, así como con otras regulaciones de protección de datos. Vale, antes se tenía titulado PL7-552, pero se numeró como PL7-701. Vale. Pues ya conocéis que el Working Group 6 de CDN320 hace seguimiento de otro comité internacional, que es 317, que se centra en el tema de normalización de gestión de la privacidad, bueno, de gestión de la privacidad por diseño y por defecto de los productos y servicios de los consumidores. Vale. Amanda, perdona, sí. Un momentito. Tienes un par de minutillos más, es que vamos mal de tiempo y vale. Intenta resumir lo que puedas. Sí, sí, y estoy pues acabando. Este es el último working group que lo que está. Bueno, la verdad, este grupo no lo tenemos, a nivel nacional no tenemos un grupo que está mapeando los trabajos que está haciendo Joint Working Group 4 conjunto entre ISO TC307 y ISO TC27. Pero sí que la verdad, las normas producidas de este Joint Working Group 4 está dentro de Working Group 5 de ISO TC27. Así que como aquí podéis ver dos normas que, pues una norma ya está publicada, que se trata de consideraciones sobre la protección de la privacidad y la información de identificación personal, y otro todavía es un proyecto en desarrollo que es sobre gestión de riesgo de seguridad y vulnerabilidades. Vale, pues en el ámbito europeo, la verdad, como ya conocéis, que hace se enfocan en dos cosas. Uno, adopción de las famosas normas internacionales, y otro, pues producir sus propias normas según la necesidad del mercado europeo. ¿Vale? La verdad, simplemente os voy a enseñar esto porque el scope es muy similar al ISO subcomité JDC1 subcomité 27, y los trabajos, como conocéis, está totalmente mapeado a las normas de ISO. Lo que tiene producido propias son los proyectos propios producidos por ellos, que todavía no son normas, son dos proyectos. Uno, que es un proyecto que establece requisitos para la seguridad, de seguridad para los dispositivos de IoT para sus consumidores, manteniendo una fuerte colaboración con RCCIBER para este tema. Vale, y otro, estamos en el estudio de las necesidades y las solicitudes que ya han llegado, por ejemplo, de la Dirección General de Crecimiento de la Unión Europea sobre la estandarización para la directiva red. Vale, pues nada, que ya he terminado mi presentación de escenario de normalización de ciberseguridad y protección de datos. No sé si tenéis alguna pregunta, a ver. Muchas gracias, Amanda. Como vamos un poquito mal de tiempo, casi que vamos a dejar las preguntas para el final. Damos paso a José María, que es nuestro siguiente ponente, y si acaso, si tuviésemos por casualidad algo de tiempo al final, pues ya te haríamos alguna pregunta. ¿Vale? Vale. Muchas gracias, Amanda. Muy completa, la verdad, toda la exposición. Bueno, pues la siguiente persona que va a intervenir, que nos va a hablar, es José María de Fuentes, que es profesor titular del Computer Security Lab de la Universidad Carlos III de Madrid. Está especializado en todo el tema de ciberseguridad en los dispositivos móviles y de Internet de las Cosas. Ha publicado más de 50 trabajos sobre este tema, y además hay que destacar que ha sido coautor de un informe de asesoría
para el Parlamento Europeo en materia de estrategia de ciberseguridad. También ha recibido pues, en reconocimiento a esos trabajos pues, varios premios por sus trabajos científicos y por su labor formativa en aras a concienciar sobre los temas de ciberseguridad. Y dentro de lo que es la actividad de UNE, pues actualmente es vicepresidente de ese comité UCTN 320 del que hemos venido hablando. Pues cuando quieras, José María, puedes hacer tu presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen. Supongo que se ve en mi pantalla y se me escucha, ¿verdad? Escucharte sí, la pantalla ahora mismo. ¿Se ve? También. Sí, también. Bueno, sí, ahora sí. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y por contar con nosotros. La verdad es que es un placer para nosotros poder estar aquí en esta sesión. Y la verdad que es un momento interesante. Esto de la ciberseguridad es un momento interesante en los tiempos del COVID. Y bueno, pues como decía Miguel al principio que la corrida buena venía después, pero todo el mundo sabe que hablar después de Miguel es como cantar después de los Beatles. Es un poco complicado hacerlo así. Entonces, pues vamos a intentar de alguna manera, junto con la información que nos ha dado Amanda, pues me voy a mover un poco de plano para hablar de cómo la ciberseguridad está teniendo un impacto en el mundo actual, en un tiempo en el que tenemos el COVID por delante. La presentación era un poquito más extensa de la que lo voy a hacer, pero como el tiempo se nos ha acotado, pues vamos a cubrir los puntos fundamentales. Y bueno, como tenía que levantar el ánimo y la expectación, pues quería plantear tres dudas filosóficas que son de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Espero que la gestión de las expectativas me lo permita y el tiempo que tenemos también, pero bueno, realmente quiero dar unas pinceladas de por qué hemos llegado hasta aquí, por qué el COVID nos ha venido en un momento en el que ya había muchos elementos en el ámbito de la ciberseguridad que eran manifiestamente preocupantes. Entonces, en el ámbito de dónde venimos, simplemente tendríamos que tener en cuenta que ya sabíamos desde ahora que el espionaje y las amenazas avanzadas no eran una novedad. Desde que el año 2010 se hablase ya de la primera ciberamenaza mundial, conocida como la primera ciberarma, como Stuxnet, hemos tenido muchísimos incidentes que han involucrado, pues eso, el robo de información y las amenazas que ya no son el típico virus que nos puede afectar a cualquiera, sino que es una amenaza avanzada, de tal manera que forma parte de una estrategia de espionaje. Y en ese nombre de espionaje aparece, como no, pues grandes actores, como pueden ser Rusia o China, donde la comunidad científica está encontrando evidencias de que efectivamente esta acción de robo de información, de ciberespionaje, de amenazas avanzadas, es algo que ya se venía haciendo desde muchos años. Si vemos aquí, por ejemplo, es un grupo chino que prácticamente llevaba trabajando desde el año 2006, con lo cual vemos que efectivamente esta no es una novedad, no es algo nuevo, sino que verdaderamente era un caldo de cultivo extraordinario. No solo eso, sino que además tenemos una situación en la que efectivamente veíamos cómo la ciberseguridad ha tenido un impacto y un uso desde el punto de vista geoestratégico. Y qué duda cabe que todo el avance de ciberseguridad, qué duda cabe que todo lo que tenga que ver con el COVID, pues va a tener también un impacto, una ventaja competitiva entre países. Y es por eso por lo que nos encontramos, por un lado, con ese uso de esas amenazas avanzadas que nos ponen las cosas más complicadas. Ya no es solo el virus tradicional, sino que tenemos unas amenazas especialmente concebidas, por ejemplo, para robar información sobre el COVID. A eso se le une que hemos cambiado técnicamente mucho. Nos hemos movido desde entornos que eran puramente centralizados a entornos donde verdaderamente tenemos un entorno distribuido o delegado en el que cedemos a una tercera parte, a Amazon, a un proveedor de servicio externo que custodie nuestras redes. Claro, eso hace que si se consigue penetrar en ese entorno, evidentemente conseguimos no solo violar esa entidad, sino todas las que dependen de esta entidad. Y en ese marco, para terminar un poco con esta visión de dónde veníamos, pues evidentemente, además de ese cambio tecnológico, tenemos que las personas en realidad no hemos cambiado tanto. Aquí vemos la manera de trabajar de un grupo conocido atribuido a Rusia y vemos como en todo este entorno, aunque no me voy a detener, pero vemos que en el fondo las amenazas se centran en atacar a la persona. En atacar con mensajes como este, mensajes típicos de spam, lo que llevamos viendo toda la vida. Y realmente esto no es nuevo. Seamos conscientes de que este tipo de amenazas son más antiguas que el sol. Y realmente esto nos plantea el escenario en el que veníamos. Es decir, un entorno tecnológico cambiante donde hay amenazas avanzadas
especializadas en robar información y un usuario que, bueno, pues al que se le engaña muy fácilmente. Aquí vemos en la parte izquierda los dominios que creó un grupo ruso y bueno, pues el dominio legítimo que era la parte derecha, ¿no? Vemos cómo en realidad los cambios son mínimos en la grafía y conseguimos engañar a los usuarios. Ese es el punto fundamental. Y si encima somos capaces de, con técnicas de reconocimiento de información y de obtención de información desde fuentes externas, conocer cuáles son sus hábitos, pues ya podemos hacer que cuando vaya a visitar una página nosotros podamos instalarle un software malicioso. Pues bien, estos eran las cosas que nos centraban en el dónde veníamos. Amenazas avanzadas, entorno cambiante y un usuario que prácticamente no siempre está al quite con el tema de ciberseguridad. Para colmo, en el mundo actual, donde ya empieza a aparecer la amenaza del COVID, pues yo lo denomino el campeonato mundial del ingenio atacante. Es decir, tenemos una cantidad muy creativa de atacantes que van buscando nuevas maneras de entrar en nuestros sistemas. Por ejemplo, se envían información a los software maliciosos que instalan nuestros ordenadores, pues los pueden hacer o lo pueden enviar esas informaciones de, oye, roba información o cifrar el disco duro, o en fin, enviándole instrucciones a ese software que nos han conseguido colar en nuestros sistemas, lo pueden hacer, pueden enviar esa información, por ejemplo, a través de tweets, como vemos aquí. Con lo cual, vemos como efectivamente esto está siendo algo que cada vez es más difícil de detectar y cada vez es más difícil de detener, porque hacen uso ya no de cosas extrañas, de protocolos raros, sino de cosas que todo el mundo utiliza. Aquí vemos un ejemplo de cómo uno de esos software maliciosos se nutre o espera instrucciones de saber qué es lo que tiene que hacer en cada momento, simplemente consultando una cuenta de correo electrónico. ¿Quién bloquearía dentro de ese escenario corporativo el acceso a un correo electrónico? Pues bien, con todo y con eso, tenemos además que en este entorno actual, si ya veíamos que la tecnología era cambiante, para más inri aparece el Internet de las cosas. Con lo cual tenemos un montón de dispositivos que están muy poco protegidos y que ciertamente tienen un problema de seguridad conocido, y es que ciertamente no se actualizan tan rápido como otros sistemas. Pues bien, con todo esto, vemos que esto no es una clase de historia. Esto pasa a día de hoy. Esta noticia tiene menos de 2 semanas, donde efectivamente vemos que estos dispositivos del Internet de las Cosas han sido utilizados para levantar ataques distribuidos. Y así nos va. Con todo esto, así nos va. Tenemos un usuario que no tiene muy ávido en temas de ciberseguridad, y si comprobamos esta gráfica, a mí me parece demoledora. Esta gráfica nos muestra cómo los atacantes nos llevan la ventaja. Si vemos el eje del tiempo, vemos cómo el compromiso de los sistemas, es decir, del efecto de la acción maliciosa, tiene lugar en la mayor parte de los casos en el entorno de segundos o minutos desde la infección, pero ciertamente el descubrimiento, es decir, darnos cuenta de que nos han metido un gol y tratar de contenerlo, estamos en la escala de los meses y los años. Con lo cual, este es el entorno que tenemos. Y para más inri, y esto me gustaría trasladarlo quizá como profesor, tenemos una necesidad de formación en ciberseguridad muy acuciante. Estas solo son, podría haber sacado miles de cifras de cómo podemos estar, de cómo existe necesidad de tener profesionales formados. Y con eso, en todo este escenario en el que teníamos muchas amenazas y la necesidad de mucha formación en ciberseguridad, apareció el COVID. Entonces, parece muy natural que veamos cómo los Estados Unidos nos informan de que existen evidencias de una acción coordinada de amenazas persistentes avanzadas, APTs por sus siglas en inglés, que están especialmente diseñadas para robar información relativa al COVID. Por ejemplo, atacar a esas personas que están teletrabajando o robar información sobre la investigación que se está llevando en curso a través del COVID. Todo lo que son las vacunas, todo lo que son los resultados, pues este es el entorno en el que hoy día nos movemos. Por tanto, si alguien quiere quedarse con alguna idea de esta muy breve presentación, parece lógico pensar que la geopolítica cada vez está más relacionada con el mundo actual, y de hecho es una línea de trabajo que llevamos en mi grupo de investigación, con la idea de tratar de ver que efectivamente las cuestiones sociopolíticas deben ayudarnos a interpretar cada vez más las amenazas de ciberseguridad. No se puede entender una cosa sin la otra, y de hecho nadie podría ver nadie podría interpretar adecuadamente cómo las APTs están cambiando y están reaccionando de manera diferente en este entorno en el que nos aparece el COVID en todo esto. Y vemos cómo el COVID en el fondo pues nos ha forzado a proteger más al entorno de la salud
y proteger más en nuestro entorno de teletrabajo, donde, de hecho, esta misma sesión, si la hubiéramos llevado a cabo con otra plataforma, con la plataforma Zoom, a lo mejor podríamos haber tenido algún otro problema, porque, de hecho, ya existen herramientas especialmente diseñadas para buscar cómo violar ese tipo de seguridad y cómo entrar en estas sesiones. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, pues en este hacia dónde vamos lo voy a restringir mucho, mucho, solo a las aplicaciones del rastreo de contactos. Y lo voy a hacer sencillamente porque tenemos un problema, y ese problema, en parte, la normalización viene a darle respuesta. Porque se han dado dos fuentes de información, o mejor dicho, dos sistemas, los centralizados y los descentralizados. Aquí se resumen muy brevemente. Pero en el fondo, qué duda cabe que estas aplicaciones deben coexistir, deben convivir y debemos ser capaces de ponerlas en marcha. De modo que, por eso, por estas razones, por lo que ha aparecido un grupo de especificación industrial en el marco de ETSI, con la idea de que estas aplicaciones no sean una cuestión local, sino que, como el COVID es mundial, también lo sea la respuesta que demos globalmente a esta amenaza. Por tanto, bueno, pues he puesto de una manera muy sencilla, muy rápida, un poco en contexto, cuál es ese impacto de la ciberseguridad en este mundo que ahora tenemos tan afectado por el COVID. Y nada más, os agradezco mucho la invitación y nada, quedamos a la espera de las preguntas de la audiencia. Muy bien, pues muchas gracias, José María. La verdad que ha sido rápido, pero muy, muy concreto, muy conciso y sobre todo muy interesante. Yo simplemente, porque como últimamente sí que venimos oyendo hablar de estas apps de rastreo en la tele y en las noticias y tal, simplemente preguntarte, ¿en qué estado se encuentran estas aplicaciones a nivel europeo? Pues mira, de hecho, la situación actual es bastante llamativa porque, en el fondo, he vuelto a compartir la pantalla simplemente para mostraros un poquito la situación en la que estamos. Realmente es que tenemos muchísimas aplicaciones diferentes que se están desarrollando desde diferentes entornos y, naturalmente, nadie puede concebir que cuando venga un holandés a España o un español se vaya a Suiza no pueda interoperar con esa aplicación. Tendríamos que ser capaces de que, si yo soy un infectado por COVID, sea capaz de enviar esa información y que todos los que han estado cerca de mí sean capaces de recibir esa información con independencia de la aplicación que utilicen. Y por eso es tan importante el papel de la normalización en este sentido, porque, aparte de que es un problema de privacidad subyacente, por supuesto, todas las aplicaciones deben interoperar, y ahí es donde yo creo que la normalización, esta asociación en la que participamos y, por supuesto, todos los organismos internacionales, tiene una labor fundamental. Porque, como decía Miguel, el que ve una oportunidad en esto, evidentemente, gana, pero esto no se trata de oportunidades. No debemos convertir esto en una oportunidad sectorial ni empresarial. Es que, verdaderamente, esto es una cuestión de salud pública, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Y la verdad es que, como había dicho al principio Miguel, pues sí que hay trabajo por hacer todavía, o sea que sí que tenemos campo por delante. Desde luego. Pues muchas gracias. Pues vamos a dar paso ya a nuestro último ponente, José Francisco Ruiz, que es CTO en JTSEC, laboratorio acreditado por el Centro Criptológico Nacional para la Certificación LINCE. José es experto en certificación de ciberseguridad en diferentes estándares, como Common Criteria, LINCE, del que nos va a hablar ahora, FIDO, y ha trabajado como evaluador, consultor y director de laboratorio durante los últimos 12 años. Bueno, pues es un habitual y ha participado también en ponencias y ediciones de las conferencias internacionales de Common Criteria. También es editor de uno de los proyectos que se está desarrollando dentro del JTC13 de CENCENELE, que antes nos comentaba Amanda, y también es secretario dentro del Comité 320 del uno de los subcomités, ¿no? Del subcomité 3. Bueno, pues lo dicho, José nos va a explicar pues la metodología LINCE y esa iniciativa que hay para trasladarla o plasmarla en una norma UNE. Cuando quieras, José. Muy bien, ¿se me escucha bien? Sí, sin problema. Muy bien, sí. Yo no llevo tanto tiempo con Miguel, pero empecé con él hace 12 años, o sea que llevamos ya tiempo juntos también.
Pues nada, os voy a contar un poco lo que es la iniciativa LINCE, que todos, no sé si todos, pero muchos podríais ya conocer, ¿vale? Os voy a contar, intentando ser breve, el porqué de esta iniciativa LINCE, ¿vale? Cómo nació, los antecedentes, un poco describiros un poco la norma por encima, ¿vale? Y un poco también por qué esta iniciativa de crearla como norma UNE y, como has comentado, bueno, Miguel lo ha comentado antes, un poco qué se nos viene encima, ¿vale? Porque esto del INCE, después de muchos años, yo diría, de inmovilismo, ¿vale? Que teníamos una norma muy, muy potente como criteria, empiezan a surgir muchas nuevas iniciativas, ¿vale? Entonces, ¿por qué el INCE? Pues bueno, está el Esquema Nacional de Seguridad creado por CCN desde hace mucho tiempo y que para categoría alta ya demandaba productos certificados bajo normas europeas e internacionales. Si Dios quiere, esto lo actualizarán en el futuro, futuro cercano, ¿vale? Para hablar de normas nacionales también, pero bueno, al final no dejamos de ser europeos e internacionales. Entonces, existía esa necesidad de tener estos productos certificados. Al principio de la implantación del NS, la verdad es que yo creo que no se estaba cumpliendo, no se estaba poniendo en valor esa necesidad de productos certificados, pero poco a poco se van dando esos pequeños pasos. El primer paso es la certificación es compleja, la certificación de ciberseguridad es compleja. Entonces, CCN pone una herramienta, yo creo que ha sido un trigger a nivel nacional, súper importante, como es el catálogo de productos, ¿vale? Que trata de simplificar un poco a las administraciones, pero también a las empresas, o sea, de cómo pueden usar productos certificados sin tener que leer la letra pequeña, ¿vale? Y eso es un poco a nivel regulatorio, a nivel nacional, el porqué del INCE. A mí siempre me gusta poner en valor ¿qué somos como país? Y somos un país de pymes. Si lo comparas, por ejemplo, con Alemania o incluso con Francia, el tanto por ciento de pequeña, incluso microempresa, es mucho más grande en España. Entonces, la certificación con criteria, que era la única la única posibilidad que había antes, se escapaba prácticamente todos los fabricantes españoles. Entonces, el INCE les da una posibilidad de ser reconocidos por un organismo tan potente como CCN, ¿vale? Y al final de poder decirle al mercado que se ha verificado su seguridad. Entonces, esos son un poco los antecedentes de por qué el INCE, ¿vale? Y ahí es donde un poco entra CCN creando esta metodología. No se inventó la rueda, o sea, no es que en España fuéramos más listos y se creara. Se utilizó un poco lo que otros países, en concreto Francia, estaban haciendo, ¿vale? Habían creado una metodología basada en común criteria más ligera, ¿vale? Y se adaptó un poco a las necesidades españolas, ¿vale? Y luego se ha visto que fue un paso importante porque otros países como Alemania, Holanda, han hecho el mismo paso. De hecho, en España se está utilizando masivamente, ¿vale? Entonces, la certificación LINCE, pues bueno, está basada en los principios de común criteria, sí que está un poco más orientada a lo que es la prueba. Siempre en común criteria había un poco el comentario ese de hay mucho papel, se pierde un poco el foco de la ciberseguridad. Aquí sí que se intenta centrarse un poco en las pruebas, eliminar un poco la complejidad y, sobre todo, con un esfuerzo, duración, coste acotados, que era otro de las quejas un poco de la industria. El problema que tiene es que a día de hoy tiene un reconocimiento nacional, ¿vale? Con este certificado a día de hoy, si vas a otros países del mundo, pues no tienes ese reconocimiento, lo cual, bueno, potencialmente favorece a lo que es la empresa española, que solamente tiene un mercado nacional, pero bueno, también queremos que esas empresas españolas puedan salir fuera, ¿vale? La certificación LINCE, ¿por qué está teniendo éxito? Porque está permitiendo entrar en la cualificación en el producto de CPST del CCN, ¿vale? Entonces, como metodología está muy bien, pero a nivel regulatorio hay cierto apoyo, que es lo que le da ese gran valor. Incluso también se está usando cuando fabricantes normalmente extranjeros tienen la certificación con criteria, pero esa certificación no cumple todos los requisitos definidos por CCN, se está usando como un mecanismo para hacer pruebas adicionales y poder verificar que el producto puede entrar en el catálogo, ¿vale? Que son un poco las dos funcionalidades que se le están dando a día de hoy al INCE, que podrían ser más, ¿vale?
Rápidamente, son 25 días de esfuerzo, ¿vale? 8 semanas de duración, ¿vale? Se requieren evaluadores más expertos en la tecnología, son proyectos más cortos, no es como un proyecto con criterio que duraba un año, entonces, o 6 meses, dependiendo. Entonces, sí que es verdad que desde el inicio se tiene que poner más en el foco, ¿vale? Y no da tiempo a prepararse durante la evaluación. Al final, los laboratorios acreditados emiten un certificado, o sea, un informe de evaluación, y es CCN quien lo valida y acaba emitiendo ese certificado. Cuando se creó LINCE, eso de los 25 días es algo común en la otra certificación, sobre todo en la francesa, ¿vale? En LINCE se crearon dos opciones, dos módulos opcionales. Uno era el poder hacer LINCE, que en principio es un black box, que es sin código fuente, el poder utilizarlo también, hacer las pruebas de caja blanca, ¿vale? Y el poder hacer ciertas pruebas de evaluación criptográfica, ¿vale? Para validar que los algoritmos eran conformes, pues, a estándar. A muy alto nivel, ¿vale? Se hacen pruebas criptográficas solo de conformidad, ¿vale? Y básicamente este es el procedimiento que se sigue. El desarrollador tiene que realizar una solicitud con el organismo de certificación, en este caso CCN. Existe un laboratorio que es quien valida, hace la evaluación. Al final es CCN quien aprueba ese trabajo hecho por un laboratorio y el potencial de que sea CCN quien emite el certificado y acabar en el catálogo, ¿vale? Fase de la evaluación, existe una pequeña declaración de seguridad, mucho más ligera, es un poco decir qué se va a hacer en la evaluación, se realiza la instalación del producto, se analiza la documentación pública que haya para entender bien el producto, realizamos pruebas funcionales, que lo que dice esa declaración de seguridad realmente lo cumple el producto, y vamos un poco a lo que es el foco de la evaluación, que es realizar un análisis de vulnerabilidades y realizar pruebas de penetración. Habrá habido en torno a unas 25 evaluaciones LINCE, 30, no sabría decir exactamente el número. Diría que todas han fallado a la primera. O sea que el valor está de que incluso en 25 días de prueba se pueden encontrar vulnerabilidades en productos, y lo que al final en este caso estamos haciendo es la administración más segura, ¿vale? Entonces, eso LINCE como estándar CCN está muy bien, ¿vale? CCN le está dando mucho uso. Pero había dos ideas principales cuando íbamos a crear LINCE como norma UNE. Una de ellas era, pues bueno, todas las normas europeas están ligeras, ninguna es estándar. O sea, una entidad crea su propio método y lo publica en su página web. Pues una de las ideas era, bueno, utilicemos nosotros un estándar, creemos LINCE como norma UNE. Y para mí el más importante es que la industria participe. O sea, al final ahora mismo la norma LINCE es un estándar creado por CCN para su propio uso, pero yo creo que si la industria participa la podemos hacer mejor para todos. Entonces, para mí esa era un poco las dos iniciativas, ¿vale? Las dos. Entonces, se creó un grupo de trabajo específico dentro del subcomité 3 que lidero yo con el apoyo de Amanda, ¿vale? Ahora mismo existe ya un borrador que está muy basado en la norma creada por CCN, ¿vale? Un poco ya en formato UNE, y ahora en las próximas semanas tenemos que crear una reunión de trabajo para ver si la industria quiere hacer comentarios, quiere hacer modificaciones de este borrador que está creado, que yo invito a todo el mundo a que lo haga, porque es su momento. Luego vienen las quejas, ahora es el momento de participar, ¿vale? Y posteriormente, si Dios quiere, ¿vale? Si todos los miembros estamos de acuerdo y tenemos un borrador, lo presentaremos al CTN 320 para su aprobación, y ya luego seguirá el procedimiento público que sigue UNE para todos sus proyectos, ¿vale? Entonces existe un borrador, pero creemos que es el momento de ahora y este evento es genial para intentar fomentar que la industria participe, ¿vale? Entonces tenemos LINCE, que es una norma, una metodología de evaluación que se está utilizando con bastante éxito en el entorno CCN. Estamos en este proyecto UNE para intentar involucrar a la industria y crear un estándar mejor. Y como ha comentado Miguel antes, se nos vienen bastantes cosas encima.
El primer y bueno, el mayor trigger es el Cyber Security Act, creando a ENISA como la Agencia de Ciberseguridad Europea, que creo que es una genial iniciativa. Así en España tenemos también una única agencia de ciberseguridad, sería también otra gran iniciativa. Y tenemos también la creación del esquema europeo de certificación. Como ha dicho Miguel, ya hay un par de esquemas que están por ahí, tanto el de SOGIS, que si Dios quiere se terminará ahora en julio. Tenemos también otro en marcha de cloud, ¿vale? Y entonces, este tipo, ahora mismo, los nuevos esquemas, como ya sea el de 5G, tema industrial, tema de consumer IoT, faltan estándar, ¿vale? Entonces, la realidad es que faltan estándar, ¿vale? Entonces, uno de los proyectos en los que también España, en concreto conmigo, que estamos como editores del proyecto, es crear un proyecto ligero, ¿vale? Que sería, yo lo llamo de cachondeo, el Lince Europeo, no creo que me dejen llamarlo así, pero bueno, la idea es que este lince que utilizamos en España sea al final una norma europea y posiblemente en el futuro lo que acabemos usando es esa norma europea. Y ahí es donde estamos y esperemos que salga, ¿vale? He intentado ir lo más rápido posible. Conclusiones, pues Lince es algo, una certificación más ligera, más adaptada para las pymes, tiene menos complejidad, menos costes, ¿vale? No quiere decir que sea fácil, o sea, el producto tiene que ser robusto, ¿vale? Pero sí es verdad que elimina cierta complejidad. Yo creo que es una gran iniciativa que sea una norma UNE, o sea, le da un mayor respaldo, ¿vale? Y no nos podemos olvidar de la importancia que va a tener la certificación de ciberseguridad en Europa. Entonces, yo creo que es un gran momento para este sector y animo a todo el mundo a que participe en el CTN 320 para ayudarnos a crear más normas. Y creo que, no sé si... Creo que lo hice rápido. No sé, Carmen. ¿Me perfecto, perfecto. Lo has hecho perfecto. Hemos recuperado un poquito el tiempo que teníamos, aunque ya nos hemos pasado del plazo previsto, pero ha resultado muy, muy interesante también. Y además yo creo que es un caso claro pues del valor que le puede aportar la normalización, ¿no? Cómo desde una metodología que estaba dentro de un entorno más privado, se ha puesto en una mesa de normalización para que participe la industria, como has dicho, para que pueda enriquecer ese documento en la medida y además sea más aceptado y más adoptado por otras entidades y luego incluso pues el poder elevarlo a nivel europeo, ¿no? O sea, es toda un poco toda esa cadena de valor desde la base, desde un documento de partida hasta elevarlo a nivel europeo e internacional. Perfecto, la verdad es que es un caso muy bueno y ojalá tenga, bueno, lleguemos al final, ¿no?, del camino. Ver, eso por supuesto. Y solamente una cuestión, ¿qué cambiarías? Tú que conoces bien toda esta metodología, ¿qué cambiarías de la certificación Lince? Bueno, yo cambiaría una cosa, sobre todo a día de hoy está restringida a 25 días, ¿vale? Y sí que empezamos a ver en ciertos tipos de productos que es poco. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de un móvil, evaluar un móvil en 25 días es muy complejo, es un producto muy complejo. Entonces, en otros países lo que están haciendo es un poco dejarlo abierto para ciertos tipos de productos que puedan ser más días. Añade un poco más de complejidad a la hora del inicio de la evaluación, ¿vale? Pero sí es verdad que yo dejaría un poco abierto la metodología para que dependiendo del tipo de producto se pudiera customizar un poco cuántos días de evaluación se van a utilizar. O sea, que ese sería un poco mi cambio. Muy bien. ¿Y se podría utilizar en otros ámbitos diferentes a la administración española? Pues gracias a Dios se está empezando a usar ya. Yo lo veo claro para infraestructuras críticas, con toda la directiva NIS y tal, y hay varias iniciativas de proyectos pilotos que tenemos de utilización del INCE para, por ejemplo, cargadores de coche eléctrico, y para SECA y otros pliegos, ya empresas privadas que están incluyendo el INCE en sus pliegos y son, por ejemplo, para firewall industriales. O sea, entonces yo la parte industrial, infraestructura crítica,
lo veo clarísimo. Entonces, deberían usarlo, vamos. Yo creo que al final Lince debería ser una herramienta. Por eso yo creo que cuando sea una norma UNE que pudiera utilizar libremente quien quiera, aunque a través del entorno de CCN, de hecho, no están poniendo ningún problema, están apoyándolo. Pero yo creo que sí, que es una herramienta genial que deberían de usar. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. Y bueno, yo creo que ya nos hemos ido un poquitín, unos minutos del horario previsto. Así que yo creo que lo mejor es dar por concluido este encuentro. El próximo encuentro lo tendremos el miércoles que viene, día 17. También será la segunda parte de ciberseguridad. Lo que ocurre es que más enfocado a todo lo que es el entorno regulatorio. Y allí, bueno, pues seguramente algunos de los temas que hayan podido quedar hoy colgando, pues se pueden resolver el próximo día. Así que, pues nada, muchas gracias a los cuatro, a Miguel, Amanda, José María y José, por vuestra participación. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado durante esta hora y media, un poquito más. Y os esperamos, lógicamente, en el próximo encuentro, que ya será el último de esta serie de webinars. Así que muchas gracias y buenas tardes y hasta el próximo día. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego.